giving you a voice. Making it loud our own way. Welcome to the fun. First Updates Now FRC is produced in partnership with the Blue Alliance. Keep up to date on all live and archived FIRST Robotics events and team stats at theBlueAlliance.com. And by viewers like you. We need your help to keep fun, loud, live, and independent. Help us by visiting our Patreon to pledge your support at patreon.com/FIRST Updates Now. You can also support fun live on Twitch for a few bucks a month or by linking your Prime account for free and clicking subscribe. Wow, wow, wow. Pues estamos en vivo y estoy impresionado porque pues casi se nos iba el servidor de Twitch, pero Laguna no decepcionó. Fue una locura con los rankings y playoffs y la verdad fue cardíaco. No fue nada fácil. Reportando, soy Lino Corlay. Yo soy Manny Carvajal. Y yo, Ana Campos. Esta noche tenemos con nosotros un invitado muy especial y es Jorge Ayala. Actualmente él es mentor del equipo 6647, pero ha estado involucrado en FIRST ya por un largo rato. Hola a todos. Cuéntanos, Jorge. Primero que nada, saludos a todos. Es un gusto para mí estar aquí. Sí, llevo involucrado en FIRST desde 2010. Fui miembro fundador de Lambot. Desde 2011-2013 fui estudiante. Después me gradué, me quedé 3 años como mentor. Después me mudé a la ciudad de Monterrey y pues me encontré a Voltec y pues ya va para la segunda temporada que soy su mentor. Muy bien, pues muchas gracias. Me da gusto tenerte aquí en el show, Ayala, como nuestro invitado especial. Y pues bueno, vamos a hablar de Laguna. Es un regional lleno de tensión y emoción. La experiencia Laguna no falló como cada temporada. Un evento lleno de sorpresas y pues fue una lucha del rank. La verdad, o sea, entre los Voltex, el 6647, el 4775 Aztecs y el 4401 Zepmod, se anduvieron peleando el ranking 1. Y gracias a la grandiosa producción y la verdad los magníficos peñoleros consiguieron hacer un casting desk, un sports desk, y se la rifó durante todo el evento. Gracias chicos del sports desk. Se la rifaron, me encantaron y la verdad se ve con ganas la repetición de Laguna con ustedes. Y pues ahora pasemos a felicitar a los ganadores de este regional, que sigo impactada porque desde el primer regional mexicano que fue Monterrey, después Ciudad de México y después Laguna, o sea, siempre ha habido así como muchas emociones y muchas cosas de qué hablar. Me encanta que no se han repetido. Y, pues bueno, vamos a felicitar al Regional Chairman's Award 4400 Servotics. Muchas felicidades. Y espero que les vaya muy bien en su presentación del Mundial. Y después está el Regional Engineering Inspiration Award para el 6200X Rams, que tenemos por ahí unos secretitos que nos contaron, que se los vamos a decir después. Y después tenemos el Rookie All Star Award por el 7653 Minibots. Y después tenemos a la alianza ganadora, que está conformada del 4775 Aztecs. Aplausos muy porque bien. Es el equipo de Manny y volvieron muy a ganar. Bien. Al 4635 Botbusters, que también ganaron. ¿Cuántos han ganado, Lino, ya? ¿Tres? Los Botbusters han ganado creo que 3 regionales y 2 eventos de FTC. Excelente. Y finalmente, no puede faltar al 7725 Nuts and Bolts, que no estoy segura, pero este fue su primer regional. No, segundo. El segundo. El backup robot de Aztecs en Monterrey. Sí, ¿no? Okay. Parece pero que fue no su se primer win. Uh-huh. Así es. Muchas felicidades. Y bueno, pues vamos a hablar tantito de la selección de alianzas, ¿no? Pues la verdad, yo estoy impresionado. Y para este show, especialmente quise invitar a Yala y a Manny, pues porque son los coaches de los dos, Rank 1 y 2. Y bueno, pues digamos que les platiquen ellos, ¿no? De las invitaciones que hicieron. Ayala. Te toca, Yala. Bueno, es hora de pelearnos, Manny. Bueno, para empezar, yo no soy coach de Aztec, eso es muy importante. Yo soy como el coordinador administrativo de los planteles Azteca de robótica. Entonces, no soy el coach, ese es Braulio. Pero bueno, sí, Ayala, éntrale.
Bueno, creo que lo que sucedió aquí en este regional estuvo bastante interesante. Bueno, Voltec rankeó en primer lugar. La verdad, ayudaron bastante sus alianzas para conseguir los ranking points necesarios para quedar en primer lugar. Segundo lugar, Aztech. Tercer lugar, si mal no recuerdo, X-Rams. Y después, ¿sí? Lobotics. Sí. Bueno, les voy a platicar un poquito de la estrategia que traía Voltec. Y bueno, un shout out al área de scouting de Voltec, que la verdad se la rifó en grande. Hicieron toda la simulación de cómo iban a quedar los 15 últimos partidos que restaban del sábado para ver más o menos cómo iban a quedar los ranks y cómo se pueden armar las alianzas. Y bueno, supimos ahora sí que desde el viernes en la noche que le íbamos a tener bastante complicada, que Aztech era el robot a vencer, era el robot fuerte ahí, más que nada por la fuerza que tenía su endgame. Nosotros estábamos sacando números y decíamos, es que si no jugamos con Aztech vamos a tener un déficit de 9 puntos a comparación de lo que nosotros podremos hacer con nuestra alianza. A pesar de que X-Rams tenía mejores números que Lobotics, no tenían el endgame, los X-Rams, uh-huh. Entonces por eso pues nos fuimos más por escoger a Lobotics. Para que jugaran con... Para que jugaran. Con otros. Digo, obviamente antes escogimos Aztech, nos dijeron que no. Y digo, se entiende bastante, porque teníamos un cap de puntos con ellos, porque Voltec estaba teniendo muchos problemas con los hatches. Y pues sí, obviamente los dos robots entre ellos podían llenar muy fácilmente el cargo ship, pero pues ya no podían hacer nada con respecto a los rockets y dejar viva la alianza Lobotics X-Rams o X-Rams Botbusters, pues sí iba a ser ahí una amenaza muy muy grande para esa alianza. Yo creo que ahí la jugaron muy bien, o sea, felicidades a los scouts de Aztech. Claro. Hicieron bien sus cuentas, digo, casi nos llevamos ahí la sorpresa en la final. También un uh-huh. shout out a Arcadia y a Bolsanauts, que fueron excelentes terceros, segundos picks. Escuché justo, por ahí alguna justo vez... Justo quiero hablar de eso, de Nuts and Bolts, Ayala. Cómo los Nuts and Bolts, yo creo que fueron el pick clave de la alianza. Y justo como acabamos de ver en este partido que estaba pasando ahorita Tyler en la cuartos de final del desempate, los Nuts and Bolts fueron clave para poder ganarlo, porque eran un robot que producía. Sí, la verdad, mis respetos a los Nuts and Bolts, y me sorprende mucho que los hayan dejado vivos hasta el segundo pick. Igual sí, Arcadia, sí. Porque eran robots demasiado fuertes que de verdad aportaban bastante y nadie los escogió. Yo creo que ahí eso nos habla de que todavía nos falta un poquito como comunidad mexicana en cuanto a scouting. Uh-huh. Porque sí, es muy importante, ahora sí que es 100%... make or break. O sea, yo la verdad siento que no debieron las alianzas, la alianza 3, 4, 5 y 6, no nos debieron haber dejado irnos con Arcadia. Y Arcadia fue un steal, ¿no? Y Nuts and Bolts ni se diga. Y de hecho justo platicaba con Manny y Jorge antes del show, no, era Manny y David, que resulta que yo decía que la alianza 2 ganó nada más porque tuvo a Nuts and Bolts. O sea, así de fácil, porque era un estilo, o sea, para... Y los dos la querían. Entonces, pues, como la prioridad... Sí, de no. Dos, sí. Yo creo... O sea, para empezar, bueno, sobre todo lo que dijo Ayala, creo que el rechazar la alianza de Voltec fue un movimiento muy atrevido, muy bold, porque era jugar a morir los partidos de eliminación, para empezar. Fue arriesgado, pero fue lo correcto. Sí, pero cuando me enteré la razón por la cual rechazaron la alianza, sí tiene que ver con el scouting, pero no tanto. Digo, se los comparto aquí porque la verdad es que fue lo que yo me enteré después. Ok, yo no sé. Ajá, estuvo muy intenso. Hace un año, los equipos que fueron capitanes de alianza ganadora y Chairmans, o Inspire, fueron invitados a participar en la terna de First Global México. Entonces,
los Aztecs querían ser parte de la terna. Y la única manera de hacerlo era rankear uno y elegir a Voltec, o rankear a dos y rechazar a Voltec. Entonces, mucho del scouting que hicieron los chavos fue, ¿cómo vamos a ganar el torneo si Voltec nos pide elegir? No, nos elige y lo rechazamos. Porque va a querer elegir o a Lobotics o a X-Rams, y nosotros pues aquí vamos a elegir, ¿no? Ahí sí fue muy complejo. La verdad es que esas fueron las decisiones difíciles del scouting, de poder hacer las cuentas completas, de ver cuál era el promedio y encontrar, como lo dijeron ustedes, ¿no? O sea, un equipo que no rankeara alto, que nadie se preocupara por él y que pudiera anotar, ¿no? Y el ejemplo pues fue Arcadia y Nuts and Bolts, ¿no? O sea, nadie pensaba que pudieran hacer más de dos hatches en un partido, ¿no? No, pero eran Ajá. joyas escondidas, la verdad. O sea, Ajá. tenías que poner mucha atención para saber de lo que realmente eran capaces, pero eran robots y equipos sí. muy, muy capaces. Y ahora, pues bueno, ya se formaron las alianzas y todo. Yo creo que hubieron dos partidos que de hecho los hemos estado pasando ahorita en el recap que sorprendieron. El primero, cuartos de final de la Alianza 2 contra la Alianza 7. La Alianza 7, wow. O sea, los Rolt y los Leones Franceses y Imperator sacaron una estrategia que casi se llevan al ganador del regional. Estuvo uh-huh. impresionante. O sea, yo sigo en shock. O sea, la partida se definió por una diferencia de un punto. Y no me hubiera sorprendido si ellos ganaban ese set de matches, o sea, que ganaban la final. ¿Por qué? Por Imperator. O sea, un robot muy agresivo defensivo y que pues conocía las cómo jugar esa defensa. Estuvo pesado. Sí. La defensa yo creo que fue más de lo que se debía hacer, definitivamente. Okay. Siento yo que hubo ahí unas reglas que estuvieron complejas, ¿no? Pero bueno, al final del día, pues, como dirían por ahí, ¿no? Se hizo la carnita asada, ¿no? Ok, sí. Ese fue... La verdad fue un partido muy cardíaco. Y sí. sí, o sea, esas diferencias se vieron todo el torneo, ¿no? De hecho, hubo un partido antes que igual no pudimos conseguir la victoria por un punto. No recuerdo de quién fue, dos pero... puntos, sí. Sí. Aztec perdió el partido por un punto, ¿no? Dos. Ah, fue ok. Muy, muy complejo. Okay. Antes, sí. Sí, sí, sí. Estuvo intenso. Fueron partidos muy cardíacos para todos. Y aparte que hubiera... Que hubiera tantas, bueno, no tantas, hubo dos, ¿no? Matches de desempate. Fue muy intenso y fue muy bueno. Yo creo que eso habla muy bien del nivel de mexicano. O sea, va poco a poco subiendo y hemos estado ya creciendo muchísimo, ¿no? No sé qué opinas tú, Ayala, pero sí, los no, rankings que vimos nunca esperábamos verlos hace unos años. Un mexicano no se cansa, literal. O sea, en playoffs van a soltar todo. O sea, van a encontrarte la manera de intentar ganarte. O sea, esto ya se vio en Ciudad de México que la Alianza 8 le ganó a la 1. Esto sí. casi se ve aquí que se llevan a los Voltex en cuartos de final junto con... Uf, sí, no. Se sufrió. Se sufrió, o sea, porque estás en la presión de que eres la Alianza 1 y vas contra la 8. Y la verdad, o sea, shoutout a esa Alianza 8, Cyberius, Overture y... Ay, Dios, se me olvidó la última pareja, pero los tres super rifados, o sea... Pelearon hasta el mero final, realmente intentaron maximizar sus puntos, o sea, vi a los Overtures salir volando de ese nivel 2 nada más para maximizar sus puntos, o sea, eso se me hizo súper buena decisión de ellos porque sabían que era just gonna send it, all or nothing, y bueno, vámonos a hablar tantito de la final, o sea, yo creo que no sabía cómo se iba a ir, o sea, no sabía porque el escalador de Aztecs estaba roto, Bot Busters siempre lo estaban atacando, o sea, a ver, Manny. Oye, sí, shoutout a Bot Busters porque, pues, no demostró ¿Sí? todo lo que traía en qualifications y a la hora de playoffs, la verdad, era un equipo completamente diferente, mis respetos a cómo jugaron. Se prende en playoffs ese robot y se prendió a todo dar aquí en Laguna y creo que nunca lo habíamos visto así, nunca. Sí, aguantó la defensa bastante pesada de Arcadia. Y pero de bueno, Imperator y platicamos un poco más de esos matches. Sí, o sea, definitivamente, híjole, yo no sé si lo hablaba contigo, Jorge, hace rato, pero si hubieran logrado consolidar la defensa
de 2-1 que traían en un principio, yo creo que hubiera sido una final muy diferente y hubieran ganado ustedes. Es que ese fue el detalle que yo siento que nos falló. O sea, fue el gran acierto del primer match. Ajá. Mandar a Arcadia a defender por el lado derecho, por donde estaban jugando Astage y Botbusters. Entonces ahí Arcadia se llevó fácilmente un 2-1. El problema fue que no supimos ver a tiempo que Astage había cambiado de, de lugar. La leyeron. Entonces los puntos nos estaban entrando por el lado contrario a donde estaba Arcadia. Digo, también no era garantizado que si nos hubiéramos dado cuenta de eso, hubiéramos podido jugar bien la defensa, porque bueno, también hay que decirlo. Arcadia estaba estaba a la derecha, y que están jugando por el lado, por nuestro lado izquierdo, entonces la visibilidad no es la misma. O sea, la visibilidad sí tiene mucho que ver en este juego. Uh-huh. Sí, y bueno, y también obviamente Nuts and Bolts. Nuts and Bolts jugó unos super partidos. Super pick. Y pues bueno, al final, después de dos partidos que la verdad eran impredecibles, se llevó la Alianza 2 la victoria. Y pues muchas felicidades. ¿Sí? Un shout out a los Aztecs que lograron completar su alianza ganadora de capitanes, porque si no, pues, hubiera sido una final muy diferente para ellos. Uh-huh. Y el título de México se Dubai. Lo... Sí, no, no. Sí, ¿no? Sí. Y bueno, pues, Ana, creo que vamos ahora sí a seguir junto con los top 10. Y nos has estado haciendo el favor para investigar los equipos, ¿no? De hecho, también, ¿sí? Una cosa que ahorita me acordé, no sé si lo tengamos, creo que no. Panteras estuvo en Bayou. No sé si supieron eso. Uh-huh. Panteras estuvo en Bayou y parece ser que escaló al tercer nivel del hub casi todos los partidos. Yes. Entonces, y rankearon como 5 o 4, algo así, impresionante. Es correcto, rankearon 5 y digo, desafortunadamente se fueron en cuartos y les dieron nada más un British Professionalism Award. Digo, muy bien merecido para Panteras. Pero bueno, se quedaron con las ganas de llegar a finales. A lo mejor sí, muy bueno, de waitlist, sí. Y serían un buen Panteras, mundial. Panteras, waitlist, sí. Por favor. Sí, tenemos que verlos. Sí, sí. Y bueno, sí. Vamos a pasar a los top 10, pero tenemos una dinámica que se nos ocurrió. Vamos a mostrar ahorita los top 10 de México y cada quien vamos a decir un random fact de cada equipo. Manny, tú vas a empezar con los Aztecs. Ok. Bueno, para empezar, es un brand, son Aztecs, no Aztecs, ¿no? Porque siempre es un dato con los MCs. Y otro dato que nos pasaron por ahí es que todo el robot fue manufacturado artesanalmente. Entonces, todo lo que tienen en el robot fue hecho a mano, que fue hecho a mano completamente, como un Rolls Royce. Sí. Y a ver, Ana. El siguiente equipo en la lista es Botbusters. El siguiente es Botbusters. Y este dato, la verdad, me lo mandaron el fin de semana y me quedé así como súper impresionada. Porque no lo sabía. Todo el día. Sí, no, va a ser hasta la siguiente temporada. I don't know if you can show one of the images of Botbusters that Lino shared. It's on the drive. Yes. Porque, chicos. Oh, no, it's not uploaded. It's fine. No sé. I'll show it later on. Ok, Lino la va a compartir, la vamos a compartir a lo mejor en nuestras redes sociales porque yo estoy shook. Y es que Botbusters antes se llamaba Eugenio, que creo que eso la mayoría lo sabíamos. Lo que yo no sabía al menos es que conservaron la E de Eugenio. Y si se fijan bien en el logo de Botbusters, pues, o sea, ahora es una E roja. Entonces estoy así como impactada y una gran revelación. Pero, no sé, Lino se sigue riendo de mí que yo no sabía, pero sigo impactado. Así que ahora vamos a hablar del tercer equipo. Ahí les puse la imagen en el chat. Ahí digo, aquí está. Espera, ya la perdí. Fuck, aquí está. Ya, it's listo, now ya. On drive, so you can show it whenever you want. Ya está en el drive. ¿Ya? Sí. Y bueno, Ayala, no sé si quieres leer la siguiente fact. Deja, ¿dónde tengo el drive? Los Zedmov, ya los tengo, los Zedmov. Alliance 8 llegó a la final de la CDMX. Yo creo que ha sido algo muy impactante ver el cambio tan radical, insisto en eso, que ha habido en todos los equipos mexicanos. Porque las powerhouses que teníamos ya definidas han switchado completamente
y ahora tenemos equipos que no te esperabas. O sea, un ejemplo es Voltec, un ejemplo es Aztec, un ejemplo es Sedmo, ¿no? X-Rams, ¿no? Fíjate, o sea, que hablaba de eso con David Bustos, acabando el regional, y nos estábamos diciendo de que, bueno, Panteras antes era el equipo dominante. O sea, me acuerdo cuando Panteras era, wow, tenemos que ser como Panteras, queremos ser como Panteras. Y él me preguntaba de, bueno, ¿qué le pasó? ¿Panteras bajó de nivel? Y yo, no, Panteras no bajó de nivel. Lo que sucedió es que todos los demás equipos llegaron a ese nivel. Tal vez les tomó algunos años, pero bueno, pues la comunidad ha ido creciendo, los equipos han hecho experiencia y pues ahora yo creo que como comunidad nos vamos a ir para arriba y creo que esos resultados se van a ver en el Mundial. Yo creo que igual y este es el año donde vemos a un mexicano en Einstein. Al fin. El año pasado predecíamos que era posible, no se cumplió, pero... No, pues bueno, vamos a aclarar una cosa. Mexicanos en Einstein ya hubo, y los primeros fuimos Rotter y yo. Nada más que agradecer. De 4C, pues, de 4C, vamos. También, ahí estábamos en la pista, y luego fue Marlene, fue la MC de Einstein hace un año. Sí. Ella fue la... Bueno, Manny y yo también estuvimos. Sí, por ahí estaba. Bueno. Ahora resulta que todos estamos en Einstein. O sea, no nos vieron, pero estuvimos. Ahí andaban. Y bueno, el siguiente de la lista es el 6647, los Voltex. Y aquí les va algo muy curioso. Ayala, su mentor, o sea, pues nuestro special guest, nunca ha ganado un regional. Desde que está en Lambot, o sea, el único año que se fue de Lambot, ganaron, comenzaron a ganar. Y luego se unió a los Voltex y hasta ahora están como Cruz Azul. Sí, ni para qué negarlo, puede que el de la mala suerte sea yo. Sí, yo estoy comentando eso. El siguiente en la lista son los X-Rams. Y los X-Rams, de hecho, les mandó un mensajito ahorita y su mentora Lorena. Lo primero que me dijo es que tenemos un monumento de la X de X-Rams allá. Y dicen que es un monumento, pero Ana me acaba de decir que es un monumento de Juárez. Entonces ya no sé a qué creer. O sea, es una X. Claro, está cool, pero en sí es de toda la ciudad, o sea, no es por X-Rams. Pero también ellos nos compartieron que todos los drivers de su equipo tienen un apodo. Y los voy a leer para que todos lo sepan. Es Shaggy, Wino, Pockets, Quesos, Cherrospe, El Guapo, Elvio y Vivi. No sé quién sea cada quien, no sé si haya mujeres u hombres, espero los haya dicho bien, pero está curioso. Yes. Y de hecho ahí vemos una foto de los X-Rams de Lorenita que nos mandó, y otra con su botarga, y bueno, también luego tenemos al 4400 Serbotics, no sé quién quiera leer ese fact, Manny. Estuvieron en tres regionales, eso estuvo muy impactante, pero... wow, eso no sabía. Como capitán de Alianza de la Quinta y así me acaban en la última semana. Pero es importante esto: Serbotics no había ganado el pase después de tres regionales hasta el Chairman's. Esto es muy denso. El último premio de los últimos de su última oportunidad. O sea, para ellos yo creo que están muriendo para cuando lo consiguieran. Y hablando de equipos que no han ganado el pase, a ver quién me puede decir. ¿Cuántos tiempos se tardó el 53-12 Lobotics de regionales en ir al Mundial? Creo que nunca había ido, ¿no? Sí, pero ¿cuántos regionales les tardó? Ah, sí. Bueno, ¿lo puedo leer? Sí. Voy a hacer trampa y son 10. Ok. Shout out a Lobotics. Se rifaron, la verdad, traen un super robot. Impresionante, ¿eh? El comandante se llama. Y tiene una foto de Cristiano Ronaldo ahí. Ok. ¿Quién sigue? Sigue Derop, ¿no? Uh-huh. Sí. Claro, estos chavos, sí es cierto. Diseñaron su robot de nuevo para Laguna. Eso estuvo muy denso. O sea, me tocó ver cómo su elevador... Así, de que... Y en Monterrey, pues, dijeron, no, pues, hay que jugar defensa. Y se fueron a hacer muy buenos defensores en Quals. Pero ahorita en Laguna le enseñaron algo muy simple y que pudieran notar cargo. Y fueron capitanes de Alianza. Súper bien hecho, la verdad. Muy bien. Ahora tenemos al equipo 7421 Overture. Y su driver se vistió de Murray McFly. Y el primer día de la temporada poncharon el cargo jugando
boli. Y todo lo pintan de morado. Eso está cool. Creo que ponchar los cargos les pasó a todos. Por eso hicimos un giveaway. Esperemos hacer uno pronto para que tengan los cargos. Más cargos. Sí. Sí. De hecho, ¿qué más? ¿Panteras? Sí, sí, sí. Ajá, Panteras. Sí, pues sí, Panteras al final sí subió. Sí subió y ya pudieron lograr ese cometido de subir. También, algo que no dijimos fue que TechBot fue a Colorado. Ahorita me acordé. Había opción aquí en el chat que TechBot fue a Colorado. Si mal no estoy, TechBot rankeó 8 y llegó a cuartos de final. Pero otra vez se quedaron ahí con él. Las ganas de llegar al mundial este año. Waitlist. Es un robot que vale muchísimo la pena ver representando a México, sinceramente. Es muy buen robot, sí. Y bueno, con esto ya vamos a concluir el programa, pero antes de eso, Ana le mandaron más facts de otros equipos y no sé si quieras leer unas de ellas, que por ahí las debes tener en el teléfono, ¿no? A ver, sí, dice, 3 de los mentores de Voltec están salados. De mis 6 años que he estado en First, es la primera vez que voy al Mundial con mi equipo. Está Ayala y el otro es Checo. Sí. Bueno, creo que es así como un dúo, ¿no? O sea... Sí, tenemos ahí el trío de mentores alados. Claro. El trío, Sí, sí, o sí, el Checo y yo. Y... Okay. Para todo apto, Matt, en este torneo para ganar. ¿Qué más? Van muy rápido en el chat, pero dicen que Tigre Robotics también fue a Colorado. Y bueno, pues ahí tenemos un meme muy especial que ahorita Tyler nos va a poner, de Manny, del año pasado que se hizo, ese mero. Yo creo que ese va a ser el meme de la semana. No se había mostrado en público todavía, pero yo creo que ya era hora de mostrarlo. Manny, no sé si quieras contar tantito la historia. Ya nos queda poquito tiempo. Ya no me acuerdo de eso, pero ayer me lo recordaron el fin de semana ese meme. Yo como de, ¿de dónde sacaron eso? Sí, no. Pues, ¿por qué fue? Yo no recuerdo bien. Yo me acuerdo bien. Porque, pues... Manny, siempre eras como quien traía a todos los voluntarios, así que trabaja. Entonces era así como, ahí viene Manny. Entonces. Era como que no estoy haciendo mi trabajo, ahí viene Manny, hay que regañarme. Good times. Yes, good times. Y bueno, yo creo que ya con esto vamos a dar de conclusión al show. Antes de todo, también queremos comentar que Brico, quiere hacer un giveaway de nuestras shirts, y lo vamos a hacer en nuestra página de Facebook. Aquí, de hecho, pueden ver una de ellas, es de Deep Space, de Team Brico. Lo vamos a hacer en Facebook después. Y bueno, con esto cerramos este show. Ayala, no sé si quieres comenzar a cerrarlo. Híjole, nunca me han pedido que cerrara un show. Me siento y al mismo tiempo también, shout out al equipo de Roll, que cambió radicalmente de hace un año a este año. Perdón, nada más era mencionar eso porque fue muy importante eso, el cambio radical que hicieron, porque sí se notó mucho. Sí, hablando de equipos que han hecho un cambio, ya antes de irnos, shout out también a Imperator, que ya le puso sistema para pelotas. Bitronic también cambió completamente su robot. Cyberius también fue un robot que... Lo vimos batallando un poco en Monterrey y la verdad estaba jugando súper bien en Monterrey, sí, pero no olvidara ninguno. Ya por último, para los que preguntan dónde está David, ahorita acaban, creo que mostrar una foto de una llanta, una tire. David se le ponchó la llanta, va en camino a Utah porque es el drive coach de los Lambots y no pudo estar con nosotros porque pues la llanta está ponchada, como pueden ver en la imagen. Y bueno, ahora sí, creo que ya sería todo. David. Si alguien de Road me quiere mandar una de sus gorras porque las amo. Sí, están hermosas. Ahora sí. Y ya, cerremos el video. Vas, Jorge. Te toca, Yala. Híjole, Solo me agarraron, que hice. Sí. Me agarraron en curva. Déjenme abro el drive. Bueno, pues gracias a todos los que nos vieron. Si desean tener más robotics en su vida y les gusta lo que hacemos, todo lo que pedimos es que le informen a otros sobre este programa y este es su lugar para obtener más FRC en sus vidas. Si tienen unos cuantos dólares o unos pesos, ahí la morralla para compartir, lo agradecemos mucho.
Y si no, bueno, se entiende, son estudiantes y estamos encantados de tenerlos aquí como audiencia de nuestro programa. En nombre mío, de Manny, Ana y Lino y nuestro productor Tyler, me gustaría agradecerles por sintonizar y agradecer a todos nuestros moderadores en el chat. Nuestro próximo espectáculo de la siguiente semana, donde hablaremos de paso del regional de Utah. Utah. Yo creo que tendremos ahí un pequeño sección y si no lo postearemos en redes sociales, ya veremos. Pero pues por ahora es todo. Muchas gracias por sintonizarse. Hasta luego, chicos. Bye. Bye. Cuídense. Bye. We need your help to keep fun, loud, live, and independent. Help us by visiting our Patreon to pledge your support at patreon.com/firstupdatesnow. You can also support Fun live on Twitch for a few bucks a month or by linking your Prime account for free and clicking subscribe. Thank you to all of our co-executive producers keeping Fun loud, live, and independent.